¿Qué es de la espada marinería? Sí. ¿Sabes cuál era? Todos en guardia, se monta sobre el hombro derecho. Vale, ahora, con cuidado, no demasiado, porque tenemos mucho espacio. ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Seis! ¡Siete! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Ocho! ¡Montas! ¡Otra vez! ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Seis! ¡Siete! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Ocho! ¡Montas! ¡Gritar! ¡Uno! ¡Ocho! 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 Recordad, la mayoría de las veces, que al lanzar cada paso, nos dejamos el cuerpo. No se lanza solo con los brazos, sino que las piernas acompañan. También no se venimos, ¿vale? ¡Hemos quitado el tiempo! Ahora, vamos a lanzar al acabar una estocada al frente, ¿vale? Después del 8, tocamos la pierna de atrás, que estaba aquí. Vale, vamos. ¡Cada! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Mantener! ¡En guardia! ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Tres! ¡Tres! ¡Siete! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Ocho! Si él hiciera la presión, sería intentando tirarse, yo podría formar. ¿De acuerdo? Pero esto sí es una estocada de primer intento. Cuando vemos que la guardia del contrario es inestable, que es una guardia circular, estamos tirando con él, vemos que su guardia es una guardia porque no sabe poner la espada en otro sitio, ¿vale? Porque no tiene una intención. Aquí es donde nos tenemos que intentar. ¿De acuerdo? Vale, pues vamos a aprender el movimiento primero solo, ¿de acuerdo? La mano realiza este movimiento. Vamos a hacer solo la mano así. Es un semicírculo. Imagina que con el cadenal tenemos como ustedes. Tiene que terminar así. Y es un momento hacia adelante. ¿Vale? Si yo se lo quiero hacer así, por eso está para su hoja, evidentemente. Por eso tiene que ser hacia adelante, buscando que la rea y el tercio fuerte enganchen la hoja. ¿Veis? Solo que tiene eso. Entonces yo le engancho así. Viene aquí y él no reacciona cuando traigamos en el. Se puede hacer con la pierna adelante. La misma fuerte. Bien, la forma es tal. No le importa, de eso no queda. Tenemos la suerte de contar con Elio. Elio es maestro de armas. Maestro. ¡Un aplauso! Todos nosotros somos unos enamorados de la esgrima. Puedo decir que él lleva mucho más tiempo que cualquiera de nosotros. Aprendiendo el tema de si hay alguien que quiera ahora después tirar de espada rotera, podría decírselo a él, que vais a hacer de mucho más que lo que hemos hecho. Y Ramón puede dar con la testa. Bien. ¿Qué? ¿Por favor? No sabía que tenía. Quiero que tengáis esto en cuenta. Y quede así. Manos altas. Cadenán, mi tercio fuerte cogiendo su tercio medio. Y mis manos salen. No se quedan aquí. Porque si se quedan aquí, mirad dónde está su puño. Salen, la sacan. ¿Vale? Salen a su puño. Entonces yo, que no tengo prisa, me encabilano. ¿Vale? Controlar las piernas. Que estén muy cerca, no me dejen mi fondo. Y la revesé. ¿Vale? También no se hace.
Lo hacemos. Cinco. Salte. No se hace. Aquí.